También me preocupa el argumentario del Partido Popular, eh, eh, como que esto es equiparable a que una persona ponga un, un anuncio en, en un diario de Zamora. Obviamente en muchas ciudades eh, se celebran actos de desatación franquista y no pasa absolutamente nada, porque no lo hacen en Twitch, imagino, como hemos explicado antes. Eh, no pasaría en Alemania, en Alemania no harían misas en honor de, de Hitler, aquí como tenemos la, la legislación que tenemos, pues... pues hay manga ancha, pero el problema no es ese. El problema es que continuamos con el Valle de los Caídos. Eso cuesta al Estado, a todos los contribuyentes, eh, un mantenimiento de unos 360.000 euros, creo que ponía de patrimonio de del Estado. Eh, hace poco también estuve en el Valle de los Caídos. De las 33.000 víctimas, cuerpos que hay, que hay allí, únicamente hay dos identificados, identificados, el de Franco y el de Primo de Rivera. Eh, cuando intenté pisotear la tumba de Franco, pues, eh, vino el seguridad que pagamos entre, todo, entre todos con los presupuestos del Estado y, y lo, lo impidió. Por lo tanto, vemos como para que se usa el, el dinero público, ¿no? para que tenga una, también en ultratumba una guardia pretoriana que pagamos entre todos. Y lo que vemos es que en varias preguntas parlamentarias también hechas al Gobierno, en eh, una de tantas decía que eso, eso ya no era un monumento de exaltación franquista entonces si vas allí y ves que lo único que hay son dos tumbas franquistas claramente identificadas con sus ramos de flores que no sé si las pagamos todos o no pero la, la seguridad seguramente así que las pagamos todos a mí no me hace ningún tipo de gracia a mí no me hace ningún tipo de gracia que con, mi, con, con mis impuestos estemos pagando la, la guardia de seguridad de, de, de Franco y el mantenimiento de, del mismo eh, imagino que a usted le da la gracia a mí gracia ninguna eh, hemos visto cómo de las recomendaciones del comité de, de expertos que hoy se ha llegado a cuestionar a, a estos mismos, cuando, cuando ha interesado sí que se han puesto como ejemplo de... De, de expertos con solva, sol, solvencia contrastada, pero hoy parecía que no, que era el momento de ridiculizarlos. De las de la recomendaciones que hicieron, únicamente se ha cumplido una, que es la, la 22, la de obras de reparación para detener de, de su deterioro. De, de las demás, la de la, la recomendación 21, necesidad de amplios consensos, el Partido Popular no ha hecho nada. De la 23 hacer del Valle de los Caídos un lugar para la memoria de las víctimas y muertos de la Guerra Civil tampoco he hecho nada, de la 24 una resignificación integral tampoco he hecho nada, de la 26 recreación de un centro de interpretación no he hecho nada, 27 un programa de investigación sobre el Valle tampoco, 28... Eh, un nuevo convenio con la, con la Basílica de Iglesia y Estado para, sobre su uso, tampoco. De la 29, reclamaciones de identificación, exhumación y devolución de familiares, tampoco. De la 30, dignificación del cementerio, tampoco. De la 31, que José Antonio Primo de Rivera o Franco no tengan un lugar primiente, tampoco. O sea, de la única recomendación que han hecho caso ha sido de la 22. Eh, eh, es la de eh, invertir de nuevo dinero público para detener su deterioro. Las demás se ve que no importan. Esa 22… La, la cogen como sagrada porque la ha hecho una comisión de expertos, pero la, las demás recomendaciones que ha hecho la misma comisión de expertos se ve que, que esa no, no importa. Por lo tanto, eh, sí que nos gustaría eso que cuando el patronato que gestiona el Valle de los Caídos nos rinde cuentas al Tribunal de Cuentas, pues por lo menos que, que, que se actúe, ¿no? Que se actúe como sería con cualquier otro tipo de, de, de entidad pública. Eh, y, y por lo tanto, pensamos que la, la, la moción que que presenta el PNV es triste, es triste no, que, que a estas alturas, 40 años después, todavía estemos intentando dar una solución a, a esta vergüenza que es el, el mantener un, con dinero público un mausoleo franquista, como es el, el que es. Eh, no sé, les hace mucha gracia. A mí es que gracia no me hace ninguna, tanto el, el voto favorable y lamento, lamento mucho que les haga gracia esto, pero a mí es una cosa que... Nacido en democracia, me duele, me duele que todavía estemos así, con, con gente que ampara y que, y que se ríe cuando con, con, continuamos manteniendo ese tipo de con dinero público, ese tipo de, de, de aberración por aquí. Silencio, eh, ¿no señoría, continúa? silencio. Por, no? silencio, por, por favor. avisas. Luego lo, lo vaya acabando. ¿sabes? Bien. Bueno, agradecer su presencia. Obviamente eh, esta es una de muchas de, de esas preguntas que, que hemos formulado y que no se contestaron en tiempo y forma, también sabiendo por pues, las circunstancia, circunstancias que hemos pasado. Muchas de ellas sí que se han respondido y la respuesta ha sido muchas veces sorprendente, no aportando ningún tipo de información y por eso la hemos vuelto a, a reiterar. ¿no? Aquí la, la pregunta en cuestión hablaba de subvenciones a la Fundación Francisco Franco. Ah, hablaba también que si el, si el Gobierno considera aceptable que exista este tipo de, de fundación que hace apología del golpismo, que qué medidas pensaba adoptar el, el Gobierno para ilegalizar esta fundación después de ver la, la amenaza explícita contra alcaldes y concejales que había hecho la fundación mandando cartas, si creía compatible el Gobierno que esta fundación de, era aceptable con nuestra Constitución y con la ley de memoria histórica. Y pensábamos que con la ley en la mano esta fundación se podría legalizar perfectamente, ya que la ley obliga a retirar cualquier entidad o, o placa o conmemoración que haga menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, y esta lo hace. Nosotros hemos presentado una propuesta en el Congreso para hacer una reforma de la ley de fundaciones para incluir la, la posibilidad de, de ilegalizar las que salten directamente el, el golpismo como, como esta. Eh, la pregunta de si ha recibido no subvenciones, eh, hemos recibido luego una, una respuesta como que desde el 2010 no se, ha, no se ha recibido ningún tipo de subvención, a pesar de ello hemos visto como en años de democracia sí que ha recibido subvenciones esta fundación para digitalizar sus, eh, sus archivos, archivos que cuentan con documentación que tendría que ser eh, pública completamente y no están en manos de una entidad golpista como esta, con dinero público, por tanto se han. Ayudado a que esta fundación continúe albergando documentación robada, secuestrada y que no le pertenece en muchos casos. ¿no? El problema no es que esta fundación reciba o no reciba dinero público, que es muy grave ya, que lo haya recibido en democracia. Eh, no podemos saber si ha recibido eh, a partir del 2009, porque sus cuentas son opacas, incumpliendo la ley de de fundaciones, tiene que estar pública toda esa información y no lo está, y hemos visto cómo el Gobierno no ha tomado ningún tipo de medidas. Imagino que en otro tipo de fundaciones sí que las hubiera tomado, en esta no. ¿no? Eh, lo grave no es, como decía, que pueda tener o no tener dinero público, que ya es grave, sino que esta, que esta fundación continúe legalizada en el Estado español. Eh, en Alemania no, no existiría la fundación Adolfo Hitler, no es que no recibiría dinero, es que estaría ilegalizada y, su, y sus dirigentes estarían directamente en la cárcel. Eh, aquí pasaría lo mismo. En Italia tampoco no habría una, una fundación Benito Mussolini, sus dirigentes estarían en la cárcel y a nadie se le hubiera ocurrido que esta fundación pudiera tener eh, documentos públicos, archivarlos y re recibir ayudas para digitalizarlos. Tanto, eh, lo grave también es que bueno, esta fundación, como sus dirigentes no hacen tweets, pues imagino que no tiene ningún problema con la justicia. Si los hicieran sería otro cantar. Pero esta hace apología de, del golpismo. Esta fundación eh, criminaliza a cualquier tipo de, de movimiento político o cultural que no coincida con sus ideales totalitarios. Esta fundación en sus boletines en 2012, por ejemplo, instaba al Gobierno español a declarar la guerra contra Cataluña, a arrestar y juzgar y condenar a su legítimo entonces presidente Artur Mas y, y hacía se reía de la trágica muerte de Luis Companys. No harán tweet, a lo mejor si hubiera sido vía tweet, se, lo hubieran ilegalizado. Esta fundación envió a 300 municipios cartas amenazantes contra sus alcaldes y concejales. Eh, eh, Exigiéndoles que no cumplieran la ley, la ley de, mem de memoria histórica. Obviamente, como no era vía tweet, imagino que por eso no, no actuó el gobierno. Eh, simplemente, eh, la... en España tienen una, una especie de, de paraíso donde, a pesar de, de la legislación actual, a, a pesar de la constitución, hay fundaciones de, de este tipo. Entonces, nosotros queríamos saber ese tipo de preguntas: ¿por qué no se ha hecho nada durante ese tiempo? ¿Y por qué ha recibido dinero público durante varios años esta fundación? Y continuamos viendo cómo con total impunidad puede continuar amenazando a través de su página web y aquí no pasa absolutamente nada. un poco estas preguntas, que algunas de ellas sí que se han respondido, vía pues, escrita, otras no, pero aún así la respuesta que se ha dado vemos que no es, no es suficiente, por eso hemos preferido mantenerla como pregunta oral. Gracias. Me dice usted que, que obviamente no, no entra en la página web de la Fundación, se la recomendaría y vería cómo eh, no son apreciaciones personales mías, sino que la cantidad de odio que transmite y, y amenazas de todo tipo pues eh, son realmente preocupantes. Obviamente hemos hablado de, de muchas medidas. Eh, hay propuestas para poder ilegalizar esta fundación, obviamente el gobierno lo, lo puede hacer perfectamente, una reforma de la ley de fundaciones, eh, sobre la, la independencia de la justicia o de la actuación del gobierno hacia, hacia ella, pues bueno, no nos quejamos eh, nosotros los políticos, sino la, los propios fiscales, hemos visto el fiscal saliente de Murcia lo, lo, la, la opinión que, que ha he hecho sobre las presiones que ha tenido. ¿no? Eh, todos condenamos cualquier tipo de, de fascismos, pero lo que nos... Equiparable un tuit a eh, entidades de ese tipo que, que amenazan a alcaldes y concejales. Obviamente, en una respuesta parlamentaria eh, comentaron que el protectorado de fundaciones había abierto un periodo de información previa requiriendo a la fundación que informe sobre los hechos relatados en, eh, de estas cartas amenazantes contra los alcaldes y que de momento no tenía ningún tipo de, de, de información. No sé si hasta la altura esta respuesta es del, de, de diciembre del 2016, no sé si a esta altura ya se ha recibido algún tipo de, de respuesta, si no se, se ha recibido. Y bueno, que entiendo que también entre las funciones del gobierno también está el, el hacer cumplir la, la legalidad, ¿no? Y sí que se puede pedir, eh, igual que, que se utiliza la televisión pública para atacar y... Y perseguir hechos como el que usted ha mencionado de, de, la, de la tuitera. Eh, contra ese tipo de fundaciones hemos visto que, que bueno ni la televisión pública, que independiente, tiene lo que sabemos que no tiene prácticamente nada, ni peticiones a la fiscalía. Hemos visto muchas veces como el Gobierno sí que ha hecho. Eh, peticiones públicas a la Fiscalía para que actúe en tal o cual sentido. Y aquí vemos cómo únicamente se persigue, se condena a eh, personas que hacen tweets desafortunados, que obviamente no, los, no lo compartimos, pero de no compartir en tweet a pensar que una persona como Cassandra puede estar condenada, pues eh, va entre va derecho. Hemos visto cómo el gobierno hace uso y abuso del, de la, del indulto para aquellas uh, personas más próximas a ellas condenadas por delitos mucho más graves que estos, se, se les eh, concede el indulto, aunque no somos partidarios de la figura del, del indulto, pero sí existe, pero pensamos que para... Eh, sentencias como estas que obviamente no compartimos sería donde se tiene que aplicar, y no para defraudadores o, o amigos del de, de poder. O, ojalá, ojalá se, se condenara por amenazas a personajes como Jiménez Los Santos, pero ahí vemos que, que, que no, no funciona igual el, la, la maquinaria del, de la administración para condenar ese tipo de, de cuestiones. Pero bueno, eh, no estamos hablando de esto, estamos hablando de la, de la fundación Francisco Franco. Obviamente nosotros podemos acudir a la fiscalía que no lo descartamos, ha habido particulares que han acudido a la Fiscalía, pero vemos cómo el gobierno que también tiene sus mecanismos para actuar cuando es consciente de que se incumple. Eh, en lugar de, de actuar, lo que, lo que hace es subvencionar esta, esta, esta fundación. Recordamos que la ha subvencionado con dinero público, da igual que sea 2003, 2002, ha sido durante democracia, y vemos cómo esta fundación todavía alberga documentación. Que, que no le corresponde, documentación de, de la Administración del, del Estado. Eh, ha digitalizado, se ha invertido dinero público para que esta fundación continúe con, con esa documentación y nos gustaría que usted, especialmente como secretario de Estado, pues, eh, se comprometiera a, a rescatar ese tipo de documentación que tenga esta, esta fundación, que al fin y al cabo ha servido para reprimir a, a demócratas en, en ese Estado, ya que el, el dinero ha pagado esta digitalización de documentación por lo menos que la inventa inventaría y que vea cuál de, de esas pues, corresponde a la Administración Pública y no que continúe en una fundación fascista como esta. Gracias. Bien, estas preguntas son tres eh, aleatorias de las eh, que se presentaron. Se presentaron una por cada una de las fosas inventariadas en, el en la página web del, del Ministerio de, de Justicia, porque entendíamos que la la, documenta la información que aparecía en la misma no era lo suficientemente exhaustiva para estar en la altura que estamos, eh, existiendo una ley de memoria histórica tal y como, como existe y existiendo pues, eh, peticiones de familiares para, para actuar. Eh, les preguntábamos en, en cada fosa de las existentes eh, pues una serie de, de, de preguntas concretas, cuántas víctimas calculan que pueden existir, qué previsiones de actuaciones existen al respecto de esta fosa en concreto. ¿Y qué gestiones se han realizado de cara a informar a, la, a los y a los familiares de las posibles eh, víctimas? Eh, la respuesta que se dio sistemáticamente a todas estas preguntas es de a más de 2.000 preguntas, una misma respuesta, remitiéndome otra vez a la página web, cuando yo le preguntaba por los eh, la falta de información que tiene la, la página web. Entonces, hemos entrado en un bucle, que ya he preguntado por las fosas en concreto, me responden de esas, a esas 2.000 preguntas. Con tres párrafos diciéndome que vuelva a mirar la web, vuelvo a mirar la web, veo que la información que pregunto no está, les vuelvo a preguntar y me vuelven a remitir a la web y lo vuelvo a preguntar. Y estamos en una situación que, bueno, en lugar de, de decir que, que no quieren contestar o que no, quieren, no tienen el más mínimo interés en, en actualizar la, informaci la, la información existente en la página web, eh, simplemente vuelven a contestar lo mismo. Entonces también demuestran. Para usted, a, mejor, a ustedes a lo mejor también esto le parece una tontería, o le parece un tema así sin, sin interés, pero hoy en día hay miles de, de personas que todavía no saben cuál, dónde están sus, sus familiares. Y a lo mejor con una actualización de estas fosas o con una partida presupuestaria que ustedes retiraron uh, para poder continuar con, con la exhumación de las fosas, no estaríamos como, como estamos. Eh, simplemente no es el, el interés por esta fosa en concreto, sino por todas y cada una de las existentes. Y veo que las respuestas continuamos en, en un bucle que no sé quién se, quién se cansará antes ¿no? de preguntar o de responder. Gracias. Bueno, obviamente sale más a cuenta no del hogar sino simplemente incumplir la ley. Eh, lo vemos tanto el tema de las fosas como el, tem el tema de la, del, del callejero franquista, como tantos casos de, 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 del callejero franquista que todavía existe en España, como tantos y tantos casos. ¿no? Entonces, eh, la respuesta que, que dieron es que de momento no había recursos económicos para, para esto, para estas preguntas, obviamente, para, para hacer un, un inventario más exhaustivo para calcular el Estado, las personas que pudieran continuar. Obviamente harían falta recursos, unos recursos que ustedes decidieron quitarlo. Para ustedes no era prioritario, pero estamos hablando de cantidades irrisorias, no estamos hablando de millonadas. Estamos hablando que en 2009 se gastó 1,3 millones de euros. Eso, para los presupuestos generales del Estado, no. entiendo que no en trastoca la economía. En 2010, 2.175.000. En 2011, 2.250.000. Eh, Obviamente, si existían estas partidas es porque había gente que, que reclamaba que se pudiera actuar. En 2012, cero euros. En 2013, cero euros. En 2014, cero euros. En 2015, cero euros. En 2016, cero euros. Entonces, ahora que hemos salido ya de la crisis gracias a, a su gestión y que estamos tan bien y que España funciona tan bien gracias a sus políticas, eh, en la respuesta dijeron que. Eh, que no se podría actuar pero que tan pronto como sea posible se destinarían nuevas partidas presupuestarias. Entonces yo espero, espero que, que se comprometa también en que en las enmiendas de los presupuestos generales del Estado que se presentarán este año vamos a, a presentar enmiendas pidiendo una partida, dos millones de euros, por ejemplo, que eso es poco, o un millón trescientos, lo que ustedes quieran, se pueden negociar, pero espero su compromiso a que, a que se puede incorporar una partida que, que eso es calderilla para, para el Estado. Y para las familias que continúan eh, intentando sacar a, a sus familiares de, de, de esas fosas, pues puedan tener una consignación presupuestaria digna. Es, estos mismos años, 2011 a 2017, donde no ha habido dinero para las fosas, sí que ha habido dinero, por ejemplo, para actuar en, contra la degradación del Valle de los Caídos, que hemos hablado antes. Bueno, entonces, obviamente es un tema de prioridades. De prioridades esperamos que... Sean un poco más sensibles y, y esta prioridad les, les entre a ustedes a, ahora como, como nueva. Y eso, que se reanuden. Ahora que ya pueden haber partidas presupuestarias, si ya hemos salido a lo peor de la crisis, eh, les invitamos a que, a que puedan destinar una partida mínima para que estas preguntas me las puedan contestar fosa por fosa cómo está cada fosa, porque ahora está muy bien la, la web, obviamente no la hicieron ustedes, la hizo el, el gobierno anterior, pero si vemos que es insuficiente, nos gustaría es un compromiso como que en el 2017 sí que van a destinar una partida mínima para que se pueda continuar con, es, con esta o si no eso tienen fácil di directamente de lo que la ley y no estarán incumpliéndola, pero si, si hay una ley que habla de que el Estado tiene que participar, financiar, actuar y ayudar a los familiares a rescatar a, a sus familiares. Y cuando va un familiar a pedir que se rescate a su familiar o que se investigue sobre su familiar, el gobierno le dice que no no puede porque no hay dinero, pues obviamente algo, algo falla aquí. Entonces sí que nos gustaría un compromiso suyos, suyo como parte del gobierno como que se van a comprometer a una partida mínima y simbólica por lo menos para este año, gracias.